Buenas amigos de Pesqueros Patagónicos, ¿cómo andan? Le doy la bienvenida nuevamente al canal. Oh, pará, acá está cañando el amigo. Están los cañazos, no se puede ver. A ver si lo pueden ver, ¿no? El hijo está cañando acá. ¿Cómo andan amigos pesqueros? Hoy vinimos a pescar a las 4:30, habremos llegado a las 5 a lo que es el sector de la playa. Vinimos a pescar un poco con la caña larga y ver si cuando apenas salga el sol poder tirarle un poco al pejerrey. Vamos a ver, todavía no estamos seguros, pero qué noche nos tocó. Hasta ahora vamos sacando 3 gallos, el cual no lo grabamos porque bueno, venimos de un video de gallo, así que no, nocturno no lo grabamos, pero bueno, la verdad es que una madrugada tremenda, el mar planchadísimo, por ahí ahora no se puede ver con mayor claridad, pero de a poco lo voy a ir mostrando. Bueno amigos de pesqueros, miren cómo va el amanecer, todavía no sale el sol, pero está al comienzo. Acá tenemos al viejo con la caña de pejerrey ya armada, le va a empezar a tirar. Las cañas de gallo activan medianamente, pero cambiamos el tiro. Por ejemplo, en mi caso empecé a tirar un poco más cerca porque muchos gallitos chiquititos al fondo, así que estamos tratando de cambiar un poco el objetivo de la distancia que estamos usando para pescar. Así que bueno, el hijo ya tiene la caña de pejerrey armada. Le vamos a poner un poco de aceite de bonito. Bueno, él va a comenzar a pescar. Y yo voy a asistir un poco más con la caña grande a ver si se puede enganchar algún otro gallo grande como el que sacó el viejo. O por lo menos algo diferente. Gallito, bebé. Vamos a sacar el anzuelo ahora. Y vamos a ver qué onda. Cambiamos de caña. Trae algo el viejo. Las cañas se quedaron justas, amigo de pesquero. Como le dijo, estaba pescando el pejerrey, me dijo que me encargue de su caña y le hice el tiro cerca. Le picó el mismo tamaño de gallo que me picó a mí. Aquí está el gallo del viejo. Vamos a sacar el suelo. Suelo de arriba, miren. Vamos a volver después. Bueno amigos, ahora sí está saliendo el sol. El viejo recién sacó un tosquita ahí, como podemos ver. Matunguito. Con respecto a las cañas de gallo activas, pero con gallos muy chiquitos, gallos que no llegan ni siquiera al medio kilo, lamentablemente no podemos enganchar todavía uno como el que mostré recién, un poco medio grandecito, pero bueno, le estamos intentando. Yo por ahora me estoy encargando de las cañas de gallo, así el viejo puede pescar pejerrey tranquilo.
Pues bueno, quería justamente con ustedes recibir lo que es este amanecer, los primeros rayos del sol, ahora a ponerse la gorra, a ponerse el anteojo, porque es donde más pega con todo el sol, así que le dejo este momento. Esa, encima le dijo a los cañazos, anda ya, miren. Miren, amigo, el gallo que sacamos anoche. Para que ustedes lo vean. Un hermoso gallo. Un chanchón, como se dice. Tremendo gallo. La verdad. Con este saldábamos la jornada de la noche. Pico de vuelta, amigo. La caña de gallo. Muy chiquitos los gallos, lamentablemente, pero para estar activo con la caña grande, lo mejor. Sí, bastante chiquito esto. Vamos a volver. Ahí se fue el pez elefante, pez bandera, depende de la zona. Tendremos lejos peleando un doblete de tosca. Ya me pongo a ahí nomás, mirá lo que son esos matungos. Ya me voy a poner mala caña de pejerrey. Dame la caña de pejerrey. Tengo un reel con tanza del 23, carnada, langostino y un poco de aceite de bonito. ¿Está echando aceite de bonito? Así que esa es la carnada que vamos a estar usando, amigos. El viejo sacó recién un doblete de pejerrey, parecían los pejerreyes de Cabo Raso. Tremendo. Vamos al primer tiro, amigos. Con la salida de sol junto con ustedes. Tenemos al viejo en pleno combate con un pejerrey. Matungas. Mirá lo que es ese matungo. Dame, yo lo saco de paso. Mira, amigo, lo que son estos matungos, los famosos toscas. Qué anzuelito que tenemos, viejo. Sí, lo vi. Bueno, ahí enganchamos uno, amigo. Ahí enganchamos uno. Qué matungo que están saliendo, tremendo. Casi afuera, como dice el viejo, casi afuera el pique, amigo. Y
Y bien violento el ataque. Vuelta a otro amigo, muy afuera, qué lindo, ¿eh? Qué lindo amanecer, encima entró el matungo. Miren qué lindo pejerrey, amigos, ya tenemos para la milanesa, amigo. Es impresionante lo afuera que está el pejerrey, amigo, pesquero patagónico. No está ni siquiera casi afuera, porque si tratamos de ver la carnada, la podemos ver desde afuera, porque está bastante visible, pero la verdad que re afuera de la herramienta, amigo. Andan saltando unos cornalitos, parece, bueno. Se ve movimiento. Voy a controlar la caña de gallo. Viene medio pesadito. Qué lindo sentir el pejerrey de vuelta. Particularmente es una pesca que... ¡Oh, ahí se aflojó! Sí que traía un cangrejo o algo. De la nada se aflojó. Mal, venía re pesado y ahora... A ver, a ver, a ver. Creo que nada. Sí. Un gallito chiquitito. Seguimos con los gallitos chiquititos. Tengo muchas ganas de dedicarme al pejerrey, nomás ahora aprovechar que ando el pejerrey, pero bueno. La caña de gallo... La podés dejar en el posacaña. Un gallo muy chico, amigo. Muy chiquitito, lo vamos a devolver. Mirá el matungo que sacó el viejo, ¿no? Grande, viejo, grande. Muy bueno. Se levantó un poco de viento del sur, amigo, de pesquero sudoeste, un poco, por eso se ve el cambio del mar. Se cortó un poco el matungo, estamos tratando de tirar con bastante carnada al sector de la rompiente para tratar de llamar la atención, pero cada tanto pica, a veces se puede enganchar y a veces no, así que estamos muy atentos con el pejerrey, así que es carnada con cebo y tirar constantemente, por ahí sacamos las tres carnadas, volvemos a encarnar con aceite bonito para tratar de que se mantenga un poco. Y bueno, siempre una caña en el agua, ahí tiro el viejo y voy a encontrar yo como usted con la caña. Bueno, el pingüino hizo una pasada y parece que nos trajo suerte, a ver. ¡No! ¡Oh, se escapó! ¡Se escapó, se escapó! Después de echarle un poco de cebo, los dos, bastante cebo a la carnada, volvió un poco. ¡Ay! ¡Se me escapó! Bueno, amigos, se levantó un poco más fuerte el viento sur. Como ven, el mar cambió, el periodo de ola y todas esas cosas, pero está pescable todavía. Los matungos pican cada tanto. Con respecto a la caña grande, ahora que está subiendo la marea, no hubo actividad para nada, ni con los gallitos chicos que estuvieron picando toda la noche y en el transcurso de la madrugada. Así que seguimos firmes con respecto a la pesca de pejerrey, que está cortada, pero bueno, cada tanto le pica a uno de nosotros dos y bueno, y aprovechamos para sacar un pejerrey.
la caña al viejo, amigo. Sácalo. Bueno, amigos de pesquero, espero que les haya gustado el video. Nos despedimos con el viento sur que está soplando en este momento. No hubo más actividad después del cambio de viento, excepto algunos gallitos. Así que bueno, con el viejo nos vamos a ir yendo. La verdad es que una jornada de pesca linda. Sorprendió mucho los pejerreyes. Somos medio fanáticos del pejerrey nosotros. Así que, amigos de pesquero, les mandamos muchos. Una bolsa traigo. Una bolsaza traigo. Bueno, sacamos una bolsa del mar. Mandamos saludos y buenas. Ah, miren. ¿Qué tenemos acá? Un pez palillo. Un pez palo. Otro está despidiendo los amigos pesqueros y miren, un pez palo, amigo. Está rabioso este, Look. Chao, que anden bien.